corrieron a Juan de su trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo corrieron, o sea, lo corrieron. Y que les explique él, ahorita que venga, el por qué lo corrieron. Y lo peor de todo es que él quería que lo corrieran. Eso es lo peor, que él quería que lo corrieran. Vean nada más lo que se va a comer Juanito. Los camarones a la diabla son. ¿Van a creer que es cierto que me huelen los pies, Juan? Vean, este es el mío. ¿Creen que haya o que no haya? ¡Qué nervios! ¡Una U para Lía! ¡Todos en los comentarios! Vean estos dos. Y Lía se puso el vestidito que le mandó una de las suscriptoras. Pero ahí los traes al revés. Póntelos bien. Están al revés. Y Juan, ¿por qué te ríes de mí, Juan? Yo no soy perfecta. Juanito sí puede hablar inglés. Yo también puedo. Nada más la bandeja paisa que se va a comer Juanito. ¿Qué lleva su bandeja paisa? Vean qué rico lo que me voy a comer. Señoras y señores, los que no los conocen, les presento las baleadas. Solo que no las hace en cámara. No se desenvuelve del todo en cámara. No sé si por vergüenza, por miedo, no sé. Allá atrás hay un dinosaurio que quiere panqueques. Amigas y amigos, buenos y bendecido día para todos. Bienvenidas y bienvenidos a un video más aquí en tu canal Cari Family Vlog. Yo iba a hacer estas chuletas barbecue en el horno, pero Juan me llamó, me dijo que ya venía para la casa y que él iba a preparar unos camarones a la diabla. Así que yo voy a meter mi barbecue de regreso al refrigerador y lo voy a preparar creo su día de mañana o pasado, a ver. Me voy a preparar el arrocito para que ahorita que Juanito haga los camarones rapidito están. Le acabo de dar sus vitaminas a Lía para que se las coma, son de gomitas y yo me voy a tomar la mía. Es vitamina C para el sistema inmunológico. Ok, les cuento que ya me peiné, ya me di una peinadita, no me había peinado porque quería hacer el arroz rápido antes de que llegara Juan porque ya viene para la casa, los camarones rapidito están, yo ya tengo hambre, él ya tiene hambre, Lía también. Lía se está comiendo un banano porque no puede esperar, se dice, hasta que esté la comida. Ok, les cuento que corrieron a Juan de su trabajo. ¿Ahora qué vamos a hacer? Lo corrieron, o sea, lo corrieron. Y que les explique él, ahorita que venga, el por qué lo corrieron. Y lo peor de todo es que él quería que lo corrieran. Eso es lo peor, que él quería que lo corrieran, que lo mandaran para la casa. Ahorita que él venga, que les platique un poquito de cómo están las cosas en su trabajo, por qué lo mandaron para la casa y todo eso. Ya vino Juan, ya vino Juan.
Cuéntenos. Cuéntenos de su trabajo. ¿Qué pasó el día de hoy en su trabajo? Hoy me dieron recesión de mi trabajo. Me lo ascendieron. Se acabó. ¿Prescindieron de tus servicios? Sí, prescindieron de mis servicios. Hoy fue el último día de mi trabajo. Hoy en ese lugar, ¿verdad? No es de mi trabajo. ¿Cuántos años llevamos trabajando? Casi 3 años. 3 años, ¿verdad? Uh-huh. Ok, ya se terminó el trabajo. Por eso ya te... No te corrieron, yo digo te corrieron. Bueno, que sí te corrieron. Que el trabajo se acaba y ya. Ya te tienes que ir. No te puedes quedar porque ya no hay más trabajo. No hay más trabajo, ¿qué más? No te puedes tapar la puerta de ahí. Entonces voy a sacar todas mis cosas. Todas tus herramientas. Ok, cuando tú llegaste a trabajar ahí, tú tienes que llegar a trabajar con tu propia herramienta, ¿no? Exacto. Ahora ya te la trajiste para la casa. Ya. Uno mismo va acumulando herramientas ahí. Entonces pues había que traerse, lo tengo en mi caja ahí con herramientas ya. ¿Qué piensas hacer ahora? Que Juanito siempre que trabaja y se termina el trabajo se toma como 1 o 2 meses de vacaciones para luego seguir, ¿no? Para buscar otro trabajo. Buscar otro trabajo, ¿verdad? Quizás te toque trabajar en este estado, quizás te toque trabajar en otro estado, todavía no sabemos. Lo que ahorita importa o lo que me interesa a mí ahorita es relajarme, olvidar ya. Que acabó el trabajo, rápido pasan 3 años. Y ya esperar a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el siguiente paso, para dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer. He tenido varias propuestas, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero hacer es descansar. Relajar, sí. Por lo menos, ¿cuánto quieres descansar? Por lo menos 1 mes quiero estar aquí. Tengo varios proyectos que hacer. ¿Vamos a hacer lo del Porsche? Vamos a ver qué. Ya, por fin, qué rico. Vamos a hacer lo del Porsche. No es cierto, Juan dice que tengo patita de tamal. Van a creer que es cierto que me huelen los pies, Juan. Dame un besito. Vaya, vean, no me huele. ¡Ay! Me tronó un dedo. No me huelen los pies. Van a pensar que es cierto que me huelen los pies por tu culpa. ¡Ay! No deja de tronarme los dedos. Bueno, amigas, solo queríamos informarles porque si ven más seguido a Juanito en los videos es por eso, se acabó el trabajo. Por cierto, no tengo coronavirus por las personas. Ya lo aclaré yo en el... Ajá, da las gracias. Por preguntar, gracias. Porque te tuvieron en sus oraciones. Pues sí, muchas gracias, pero lo bueno es que no tenemos... Estamos, si vamos para adelante. Quiero decir algo yo porque no falta la personita va que llega a dejar mala vibra, entonces nosotros no vivimos de YouTube, esto no alcanza para mantener la casa. Juanito tiene sus ahorros, puede pasarse relajado 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses si quiere, y no pasa nada. Para eso él es un hombre que ha trabajado y pues ha hecho sus ahorritos, ¿no? Así que ahora a disfrutar de su familia, a relajarse un tiempo, que bien merecido se lo tiene después de 3 años seguidos, sin vacaciones ni nada, trabajando. No, ya no es más, desde que estamos en Maryland. Bueno, 3 años en este trabajo, pero anteriormente, pues toda tu vida has trabajado, el que no trabaja, pues, no come, no puede vivir. Siguen llegando. Ajá. Vamos para allá, llévalo. Córrele. Mira, soy el Brooklyn. Sí, mi amor, ¿qué quieres ver? Ok, recoge tu jugo, recoge que se te cae. ¿Quieres ver la televisión? Ok, yo te voy a poner los colores, pero tú mira tu cama. Tu cama está muy desarreglada. Arregla tu cama, ¿ok? Arregla tu cama y ahorita regreso a encenderte la televisión, ¿ok? Dice Lía que ya arregló su cama. ¡Ay! ¡No puede con la cobija! ¡Ayuda! Ni dobla la cobija, vean cómo la metes. ¡Métela pues ahí! Eso, apachúrrala para que no se vea. ¿Ya? Sí. Ciérralo. ¡Qué cocas a colores! Ok, ya arregló su camita, Lía. Ahora sí le vamos a poner los colores. Vean cómo la deja. Ella la arregló solita, yo no le vine a ayudar en nada. Solo a meter la cobija porque no la podía meter. ¿Qué quieres ver? Coca-Cola. Ok. Amigas y amigos, vamos a ir al correo rapidito con Lía y con Juanito
a ver si tenemos P.O. Box, porque hace muchos días que no vamos a revisarlo. Y como está haciendo bastante, bastante calor, me voy a preparar un café frío para mí, para Juanito. Y vean a Lía. Lía, ¿qué haces, Lía? Y le voy a hacer a Lía una malteada de fresa para que vayamos tomándola en el camino. Y ellos no se van a bajar, ni Lía ni Juan, solo me voy a bajar yo. A ver si tenemos, que nos han enviado algo, a ver si tenemos algún paquete o algo. Ok, le voy a preparar al día un licuadito de banano con fresa. Y ya después preparo el café frío para nosotros. Le voy a poner la mitad de un banano. Le voy a poner poquita leche. Le voy a poner un hielito. Y le voy a poner una cucharadita de Nesquik, de fresa. Y ahora licuado. Y vean, aquí quedó listo el licuadito de banano con fresa para el día. ¡Guau! ¿Cómo quedó? ¿Muy bien? ¿Quedó bien? Di thank you, mami. Voy a preparar para mí y para Juanito. Nosotros lo queremos con bastante hielito. Que nos quede bien, bien frío. Lo voy a echar todo y ahorita pongo más. Vean, ya no me queda nada. A mí me gusta mucho el Starbucks, me gusta. Pero si lo puedo preparar en casa, mucho mejor. Ahora le voy a poner 2 cucharadas de azúcar. Porque como es un poquito más, otras veces le pongo una para mí. Pero ahorita vamos a tomar Juanito y yo 2 cucharadas de azúcar. Como les digo, a mí me gusta el Starbucks, es muy rico. El Ice Coffee Caramel Macchiato es mi preferido. Pero si lo puedo preparar en casa, ahorita las filas en esos lugares están bien, bien largas para poder pedir un café. El de Juanito y el mío. Muy rico. No, ese es el mío, el suyo es el otro. El de taponcito rosita. Enseña, ven, enseña, dinos cómo quedó. Estoy hablando en serio. Está rico. Está rico. Está en luz allá y está lloviendo. Ok, voy a buscar mi correo. El mío es 6545. No está de este lado, está del otro lado. El mío está por acá, creo. Sí. De este lado, vamos a ver. Vean, este es el mío. ¿Creen que haya o que no haya? ¡Qué nervios! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! No hay nada. Pobrecitos, fueron a ver si les habían mandado algo y no les han mandado nada. ¡Boo! ¡Boo! No le han mandado nada. Una U para Lía, todos en los comentarios. Dele para dentro de la casa, vamos. Soy yo. Todos déjenle sus a Lía en los comentarios, sus caritas riéndose. Todos a dejarle carita riéndose a Lía en los comentarios. Métete. Bueno, me meto yo y tú cierras la puerta. Vean, la casa está limpia, limpia. Ya le di una limpiadita. Ahorita solo me hace falta limpiar el piso. Ya le di una barridita. Voy a trapear porque viene el fin de semana y yo no pienso hacer nada, nada el fin de semana. Entonces, ¿cuándo es? Siempre hago, vean. Y aquí todo está limpito, todo está en orden. Ahorita esos vasos son los que trajimos de que tomamos los licuados que hice. ¡Lía! Métete a la casa. Bueno, el cuarto de Lía ya lo vieron, que Lía ya lo arregló su cama. Ella ya arregla su cama y recoge sus juguetes. ¿Sí? ¿Lía, tú arreglaste tu cama? Vean mi cuarto ya también. Ya está limpio, ya está arregladito. Lía dejó un muñequito ahí en mi cama. Como les digo, ya ahorita lo único que voy a hacer es darle una trapeadita al piso y la casa limpia. ¿Verdad, Lía?
Miren quién ya se bañó. Ya se bañó. Ya se bañó. Ya se bañó. Vean, la modelo Lía, el día de hoy, nos está luciendo unos lindos zapatos rosados. Se bañó, se bañó. Ya se bañó. Ya se bañó. Unos lindos zapatitos rosados, porque como anda en la casita, se puso unas chanclas. Y aparte de todo, está haciendo mucha calor, ¿verdad, bebé? Mami le hizo unos moñitos. ¿Te gustan los moñitos? ¿Y tu camisa? ¿A qué animalitos son esos? Tiene leones, dinosaurios, elefantes. Tienes un zoológico en esa camisa, ¿verdad? ¿Lía? ¿Ya? ¿Traes un zoológico en esa camisa, verdad? Vean este hombre, véanlo. Este hombre voy a tener que tenerlo yo un mes enterito en la casa. Hasta más, creo. 4 meses. Díganme, por favor, déjenme todos sus consejos aquí abajo. ¿Cómo lidiar con tu pareja encerrados los dos en la misma casa? Durante 2 meses o un mes, no sé todavía. Pero él siempre se cansa. Él siempre se cansa, dice, me voy a tomar 2 meses y no aguanta. Solo pasa un mes y ya quiere regresar a trabajar. Vean esto. Lía, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¡Mi cumpleaños! No, hoy no es tu cumpleaños. ¿Saben qué hora es? Les voy a decir la hora. Miren, son las 7:30 ya de la noche, aunque todavía está clarito. Y le vamos a hacer unas preguntitas a Lía. Lía, ¿tienes hambre? Sí. ¿Tiene hambre la pancita? ¿Sí? Sí. ¿Y como qué quieres comer tú? ¿Como qué se te antoja? Ya, ¿Tienes hambre, ok? Sí. ¿Y qué quieres comer? Salchicha. ¿Salchicha? ¿Sí? ¿Te gusta la salchicha? Ya. Ok, ¿y qué más quieres comer? ¿Como qué más se te antoja? Pastel. ¿Quieres pastel? ¿Sí? Pastel. ¿Y qué más? Pastel. ¿Pero qué más? ¿Salchicha, pastel? ¿Qué más quieres comer? Salchicha, helado. Salchicha, helado, pastel. ¿Qué más? Helado y pastel. Salchicha. Okay. Pero tú no tienes hambre, ¿verdad? De esas ocasiones cuando uno tiene hambre y todo lo que mira, uno se lo quiere comer. Ando cocinándole algo a Lía. Yo voy a cocinar para Lía, yo no voy a cocinar para mí ni para ti. Ando cocinándole a Lía, vean, le voy a hacer una salchicha y le voy a hacer un huevito. Y este vlog lo vamos a continuar hasta el día de mañana, porque ahorita ya nada más le voy a dar de comer a Lía. Y me voy a ir a lavar el pelo porque me lo quiero arreglar. Mañana tenemos que grabar un video con Lía y pues quiero salir un poquito arreglada. Así que continuamos el video el día de mañana y sí, continuamos mañana. Bye. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy continuamos el video. Les iba a decir bienvenidos a un video más. Les cuento que el día de hoy por aquí es el día sábado, ¿verdad, Juan? Es el día sábado y vamos a comer a un restaurante que es de una amiga de Juan. Que va a abrir el restaurante nada más para que nosotros vayamos a comer, papá. O sea, ella nos va a dejar entrar a comer adentro. Ella nada más está vendiendo la comida para llevar, pero a nosotros nos va a dejar pues que comamos ahí adentro, porque es amiga de Juan y ya tiempo no se ven y hoy se van a saludar. Y ella es hondureña, ella vende comida hondureña, de varios países vende, pero ella trabajó con Juanito en ahí donde Juanito está trabajando, solo que ella ya salió. Salió primero que tú, ¿verdad, Juan? Sí. Y ella tiene su restaurante también y vamos a ir a comer ahí el día de hoy. Atrapa a Lía, la acaban de ver con los lentes al revés. Hola, Juanito. Les cuento que yo pedí dos baleadas. Lía pidió una salchipapa porque ya la llamamos y le hicimos el pedido. Y Juanito pidió una bandeja paisa. ¿Verdad, Juanito? Está bien rica la bandeja paisa. Vean estos dos. Y Lía se puso el vestidito que le mandó una de las suscriptoras. Pero ahí los traes al revés, póntelos bien. Están al revés. Se ponen los lentes al revés. Ok, guárdalos, guárdalos y te los pones más tarde. Y vean cómo los guardas. Guarda tus lentes. Ah, Juan, vaya. Ella tiene su cajita y tú no tienes, Juan. Tengo. Qué bonita. Está teniendo problemas técnicos. Ay, guau. Wow. Vean qué bonito está todo. No hay nadie, solo nosotros. No, ya están en otro lado. Y creo que por ahí hay otras personas, pero de ahí nadie, solo otra familia y nosotros.
Y está bien grande el lugar. Sí, mi amor. Estaba tomando el chat y ya se me tiró. Le digo a Juan, ¿por qué a todos los restaurantes que yo voy tengo que ir a hacer un tiradero? Cuéntales la pasada de la vez de las uñas. Y venía llegando yo acá. No, en Texas fuimos a comer, a desayunar a un restaurante mexicano. Ajá. Lleno de gente, por si fuera poco. Lleno de gente. Entonces, cuando pidió el agua, la señorita traía sus uñas largotas. Acrílicas. Y entonces quiere agarrar el vaso con las uñas así. Y cuando lo jala, se le va todo para abajo. Y le cayó, salpicó a uno de los clientes de ahí. Y en lugar de decir I'm sorry o algo así, el inglés de la señorita es excuse me. Yo diciéndole excuse me a todo lo que había salpicado. Y Juan, ¿por qué te ríes de mí, Juan? Yo no soy perfecta. Guarda tus lentes. Yo no soy perfecta. Te dio pena, Juan. Ok, cuando se te cae algo y te quieres disculpar, ¿qué es lo que dices? I'm sorry. ¿Y yo dije? Excuse me. ¿Lo dije mal entonces? Excuse me, es con permiso. Pero también es válido, ¿no? ¿No? Juanito sí puede hablar inglés. Yo también puedo. Pero no como Juanito. Pero sí puedo. ¿Verdad, Juanito? What the fuck? Las cosas malas y se me quedan. Las buenas o las que no se me quedan. Vean nada más la bandeja paisa que se va a comer Juanito. ¿Qué lleva su bandeja paisa? Huevo, carne asada, chorizo. Aguacate, arroz y frijoles. Vean qué rico lo que me voy a comer. Señoras y señores, los que no los conocen, les presento las baleadas, tortillas de harina con huevito, frijoles, aguacate, carnita. Qué rico. Sí. Solo falta Lía y tiene un hambre Lía. Y Lía pidió salchipapas. Qué rico. Cómasela. Vean Lía. No se comió toda su comida, entonces la lleva, ¿verdad, mi amor? Pidió una cajita para llevar su comida. Vamos al carro de papi. Ya terminamos de comer y la comida estuvo deliciosa. Estuvo bien, pero bien rica. Y les cuento que ya estábamos en el carro y a Lía se le ocurrió ir al baño. Y como ya puede ir al baño, ya nada más dice que quiere ir al baño y pues uno a la carrera tiene que llevarla. Ella te mira. ¿No viste que dijo? Hasta que te voy a conocer. Pero a Lía. Pero porque tú les hablas de nosotros. No, ella te sigue. Ella ve mi canal. La amiga de Juan ve mi canal. ¿Cómo es que se llama? Que ya me olvidó. Débora. Saluditos para Débora. Débora, tu comida estaba deliciosa, súper, súper rica. Y ve que Juan tiene un estómago exigente y le gustó. ¿Verdad, Juan? Sí. Ay, a mí siempre, siempre me molesta la claridad. Estoy aquí afuera de la casa. Acá donde me da la sombrita porque allá en el Porsche está haciendo bastante sol. Gracias a Dios, saben que estoy bien, pero bien alegre, bien emocionada. Porque ahorita que Juanito pues ya terminó el trabajo y ya lo mandaron para la casa porque ya el trabajo finalizó, va a tener más tiempo. Ya me dijo que vamos a arreglar la entrada de la casa, el Porsche. Es un proyecto que teníamos pendiente y pues ya por fin lo vamos a comenzar. Entonces estoy bien emocionada y bien alegre. A ver qué dice Dios. Porque pues uno hace planes, ¿verdad? Pero el que tiene la última palabra es Dios, nadie más. ¿Qué, mi amor? ¿Qué ¿Mami? Pasó? ¿No? ¿Vete a jugar pelota? Sí, gatito, voy a buscar al gatito, a ver dónde está. Lía camina buscando el gatito del vecino. Que a veces se viene para aquí, para nuestro Porsche. Vean, vamos a arreglar nuestro Porsche. Lo vamos a pintar, vamos a terminar de cercarlo porque nos falta del otro lado ponerle barrera. Vamos a ponerle del otro lado, igual que esta. Luego lo vamos a pintar, todavía no sé en qué color lo vamos a pintar. Y le vamos a poner el techo. Y ya una vez que esté listo lo de afuera, voy a sacar mis muebles que tengo para ponerlos aquí afuera y voy a comprar unas plantitas naturales ya, obviamente, para tenerlas aquí afuera. Y ustedes van a ver todo el proceso. Y vean a Lía. Hello. Hello. Juanito está adentro jugando videojuegos. Lía y yo no salimos para afuera. ¿No encontraste el gatito? Ven, mi amor, despidámonos porque ya es súper tarde. Amigas y amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Son como las 6 ya, pero todavía no oscurece bien tarde. Ven, mi amor, súbete acá con mami.
Diles bye. Bye. I love you. Mándales muchos besitos. Gracias. Por ver los videos. Amigas y amigos, yo estaba leyendo un comentario que me dijeron de Lía, que Lía todavía... Yo no me tomé el comentario a mal, nada más fue como un consejo, pero yo les quiero decir algo. Este es un tema que pues a mí no me gusta hablarlo mucho porque todos los niños no tienen el mismo crecimiento, pero me gustaría de verdad que Lía se desenvolviera un poquito más en cámara, porque Lía en cámara es como se cohíbe, no es ella. Lía cuando está con nosotros habla mejor, se expresa mejor, habla más. Lía ya forma oraciones, Lía ya hace muchas cosas, solo que no las hace en cámara, no se desenvuelve del todo en cámara. No sé si por vergüenza, por miedo, no sé, pero ella es una niña más desarrollada y más activa en casa con nosotros, pero ya cuando yo la grabo, ella como que se cohíbe un poquito. Entonces, por eso algunas personas me dicen que quizás Lía pues tiene algún problema del habla, pero no, Lía es en cámara que es así, pero en casa con nosotros a veces Juan y yo ni la aguantamos de tanto que habla. Lía ya habla mucho, ya forma oraciones, ya es un poquito más desenvuelta que antes. Y de verdad me gustaría que lo hiciera en cámara para que todos ustedes lo puedan ver, pero eso es algo que ella va a ir haciendo poco a poco. Yo no la voy a obligar, cuando menos ustedes lo esperen, va a ser una lora que no la van a aguantar. Bueno, amigas y amigos, me despido de todos ustedes. Les agradezco mucho, pero mucho habernos acompañado en estos dos días, porque fueron dos días de vlog. Gracias, pero gracias por habernos acompañado. Les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Cuídense mucho, pórtense bien, que nada les cuesta. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Que ya estoy en un pastel. Se va a comer un pastel, bye.